En España, los estragos de la crisis económica ya se resienten en la alimentación. De acuerdo con un estudio, más de 1 millón de niños comen solo una vez al día. La mayoría de los padres no tienen empleo. En España hay 6 millones de desempleados, que no es poca cosa. Y muchos de estos niños no comen. Muchos de estos niños están malnutridos porque los papás ya no tienen ingresos y porque cuando llegas a la nevera, sobre todo cuando es por la noche, a veces no tienen para poder cenar. El drama es aún mayor, se acentúa porque hay que recordar que en estos días comienza ya el periodo vacacional. Y en España los colegios cierran durante casi 3 meses. Por eso algunas comunidades autónomas como Canarias o Extremadura han llegado a la conclusión de no cerrar las escuelas durante el verano, para que al menos los niños puedan almorzar. Yo creo que esa es una de las medidas acertadas, pero se podían abrir también lo que son los comedores de las asambleas de los diputados, de los congresos, de los senados. Son las ONGs las que están esforzándose en lo posible para paliar este problema. Uno de cada 4 niños españoles aproximadamente está bajo el umbral de la pobreza. Eso significa que 2.200.000 niños están bajo el umbral de la pobreza. Ofrecemos alimentos a los niños que allí van. Incluso tenemos también un programa para reparto de alimentos a las familias de esos niños que lamentablemente no tienen suficiente para poder comer dignamente, ¿no? Desde la sociedad civil cada vez se culpa más a la clase política y a su mala gestión. Esto lo tiene que arreglar el gobierno, los gobernantes. Y mientras ellos están sentados en el Congreso, en las asambleas, o en las autonomías, mientras tienen comedores ellos para comer, poder comer por 3 euros, sigue habiendo falta de gente que tenga y que pueda comer. Las consecuencias de la falta de nutrición son físicas e intelectuales, pero no parece que tenga una solución rápida. Madrid, Alberto Peláez, Noticieros Televisa.